La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Resistencia que hay en la iglesia de hoy sobre el atributo bíblico de la ira de Dios. Permitamos otra vez que Warren Wiersbe nos explique la naturaleza del gobernante entronado y del cordero que fue inmolado. Él dijo, y cito, la frase ira del cordero nos parece una paradoja. Ira del león sería más congruente. Estamos tan acostumbrados a enfatizar la mansedumbre y benignidad de Cristo que nos olvidamos de su santidad y justicia. El mismo Cristo que dio la bienvenida a los niños también expulsó a los mercaderes del templo. La ira de Dios no es como la rabieta de un niño, ni como el castigo infligido de un padre impaciente. La ira de Dios es la evidencia de su amor santo por todo lo que es correcto y su aborrecimiento santo hacia todo lo que es malo. Solamente una persona blanda y sentimental quisiera adorar a un Dios que no trate justamente con la maldad en el mundo. Y ahí termino de citar a Warren Wiersbe. Es muy cierto, señor Wiersbe, pero el mundo hoy en día está repleto de tales personas, blandas y sentimentales y, desgraciadamente, muchos tras los púlpitos de las iglesias. 6 sellos son abiertos en Apocalipsis capítulo 6. Tendremos que esperar hasta el capítulo 8 para observar al Cordero abrir el séptimo sello, aunque vamos a citar y ver brevemente el versículo. Este es
Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Supongo que podemos concluir que tras el séptimo sello hay un silencio celestial. Esto no es menos asombroso que todas las actividades, las escenas y sonidos del salón del trono. De repente los truenos, las tempestades, las voces, la alabanza y la adoración cesan. Cambio. Un silencio temible y sobrenatural. Será algo semejante a lo que sucede cuando los aviones entran en un huracán. Primeramente hay una turbulencia tremenda, pero, sin embargo, al llegar al ojo del huracán, experimentan una calma total, aunque no por mucho tiempo. De repente, el avión entra de nuevo en la turbulencia. Juan, el apóstol, calcula cómo pasa el tiempo en su visión como media hora. Significa que no representa un periodo exacto, sino solamente una pausa, con ansiosa expectación en la agenda del cielo. El libro antes sellado está ahora completamente abierto. ¿Qué es lo que seguirá? Los espectadores no están distraídos. Están totalmente atentos. Todos perciben que los juicios seguirán. Volveremos pronto a esta escena después de estudiar el capítulo 7 de Apocalipsis. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio y proseguimos adelante en el capítulo 7 de Apocalipsis. La Biblia, sobre todos los demás propósitos que pueda tener, es la revelación de Dios. Propósito número 1. He querido enfatizar lo que vimos en el último programa, algo que la iglesia y muchos predicadores no quieren enfatizar. Estoy hablando de la ira de Dios, algo que el Apocalipsis enseña muy claramente. Dios es mal presentado por la iglesia si la iglesia no enseña este atributo de Dios. Es una presentación muy faltosa e incompleta y hace muchísimo daño si no lo predicamos como el Nuevo Testamento lo presenta. Vamos adelante con el estudio del capítulo 7, que tiene que ver con un número de 144,000 personas, seguido con una multitud que nadie podría numerar. Después de estudiarlo, iremos al capítulo 8 y solo hasta llegar allí veremos lo que pasa cuando se abre el séptimo sello. Así que vamos a iniciar el programa de hoy con la lectura de los primeros 8 versículos de Apocalipsis capítulo 7. Habla de 144,000 personas de Israel. Capítulo 7, versículo 1 hasta 8. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo.
y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, otros 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Issacar, 12,000. Y de la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. 12 tribus hemos visto y 12,000 personas selladas de cada tribu. Aún en estos días modernos, utilizamos el término los cuatro rincones de la tierra. ¿No lo hemos escuchado? Para referirnos a las cuatro direcciones principales. Como ya mencioné en el último capítulo, a Dios poco le importa satisfacer las demandas científicas de gente crítica. A Él importa comunicar su palabra al hombre común. Los cuatro vientos es una expresión usada para los profetas, por medio de los profetas, y también por Jesús, que en su caso habló de reunir a los escogidos. Tú lo puedes encontrar en Mateo 24, versículo 31, que van a reunirlos de los cuatro vientos del cielo. Parece que indica diferentes casos de movimientos o agitación sobre el mundo entero. Los ángeles están involucrados en lo que tiene que ver con la naturaleza por todo el libro de Apocalipsis. En este pasaje, están deteniendo el viento. En capítulo 14, versículo 18, habla de un ángel que tiene poder sobre el fuego. Y en 16:5 hay un ángel de las aguas, así involucrados con los movimientos de la naturaleza en la tierra. Juan observa desde el cielo a cuatro ángeles que se posicionan en los cuatro puntos de la tierra, norte, sur, este, oeste, para detener más destrucción. Mientras en el cielo se ejecutan planes para la salvación de muchísima gente, otro ángel sube como el sol desde el este con el sello de Dios. Lo hemos leído, está en versículo 2. Los sellos, a menudo, eran los anillos que los gobernantes llevaban en el dedo con su firma y eran usados para autenticar documentos oficiales, como vimos en el rollo sellado por Dios con siete sellos en los capítulos 5 y 6. En este caso, también común, era un sello más grande llevado en la mano. Pilato mandó sellar con el sello del Imperio Romano la piedra puesta sobre la puerta de la tumba de Jesús.
proclamándole así oficialmente muerto. Los sellos también fueron utilizados para marcar una posesión, que es exactamente lo que tenemos en este capítulo. La marca de la bestia, mencionado en los capítulos 13, 14, 16 y 19, revelará a los que pertenecen al anticristo. Pero estos son sellados para apartarles como la propiedad de Dios en medio del reino del anticristo. Este último ángel gritó con voz fuerte de autoridad a los ángeles de los cuatro vientos para que continuaran deteniendo el juicio sobre la naturaleza, es decir, la tierra, el mar y los árboles. Nos dice versículo 3. A ellos les ha sido delegada la autoridad para administrar el juicio. El quinto ángel sellará a 144,000 judíos en la frente, 12,000 de cada tribu. El privilegio más grande sobre la tierra es llevar el sello de Dios, lo cual garantiza una seguridad absoluta en él. Todo el poder de la naturaleza es detenido para dar prioridad a la obra del ángel que sella a los escogidos de Dios, como lo hemos leído en versículos 4 hasta 8. Es crucial para nosotros el hecho de que el apóstol escuchara tan claramente el número total y a quienes le fue atribuido. El fundador de los Testigos de Jehová, que se llamaba Charles Taze Russell, enseñaba que solamente estos 144,000 formarían un Israel espiritual e irían al cielo, solamente estos. Los testigos unen a estos 144,000 del capítulo 7 con los 144,000 que son las primicias en el capítulo 14, concluyendo que se, este según ellos en la sociedad Watchtower, su propia revista, donde ellos dicen, refiere a los que gobernarán en el cielo con Cristo sobre una tierra paraíso que será llena de un gran número indefinido de gente feliz que adorarán al Dios Jehová. El texto bíblico posesiona a los 144,000 sellados en la tierra y a la innumerable multitud delante del trono de Dios, totalmente al contrario de lo que enseñan los testigos. Debido a esta idea tan claramente equivocada, junto a muchísimas más, los testigos de Jehová demuestran desde el principio de su existencia que nunca han tenido la influencia y alumbramiento del Maestro Celestial, que es el Espíritu Santo. Cualquier persona que constantemente malinterpreta las Escrituras debe cuestionarse si tiene el Espíritu de Dios y si es verdaderamente nacido de nuevo. Pablo concluyó que la falsa doctrina sobre la resurrección de Corinto dijo: algunos no tienen conocimiento de Dios. Os faltáis el sentido de la presencia de Dios y cualquier conocimiento verdadero de Él. Es lo que dice en la Biblia Amplificada,
en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 34. Lo voy a repetir. Palabra de Pablo. Algunos no tienen conocimiento de Dios. Y ahí pone como una anotación la Biblia amplificada. Os faltáis el sentido de la presencia de Dios y cualquier conocimiento verdadero de Él. Las sectas son identificadas por su falsa doctrina. Y la gente debe ser advertida contra cualquier individuo o grupo que esté fuera de la cobertura protectora de Dios, habiendo sido entregado a doctrinas de demonios. Lo que dice primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Además de la posición de los dos grupos, ¿qué otras cosas nos indican que podemos estar seguros de que los testigos de Jehová están en un error sobre este pasaje? Dios conoce uno por uno a su pueblo, y el cielo no pierde sus documentos de identidad. La Biblia nombra las tribus para que cada judío se identifique dentro de la suya en particular. Si alguien cree que estas tribus no representan a Israel literalmente, tendrá que estar preparado para decirnos el significado espiritual de cada tribu mencionada y explicar por qué cada miembro pertenece a distinto patrimonio tribal espiritual. La Escritura no nos da una clave sobre tal asunto. Por eso, tenemos que concluir que los versículos del 5 hasta 8 no son espirituales, sino totalmente literales, y representan a 12.000 judíos literales de cada una de las 12 tribus literales de Israel. Cualquier otra interpretación es pura conjetura y fantasía. Veamos ahora más cuidadosamente cada tribu mencionada. Primeramente, tenemos a Judá, la tribu de Cristo según la carne. Tenemos también a Manasés, el mayor pero menos prominente hijo de José. Y cerca del fin de la lista está José mismo. Aunque Leví, la tribu de los sacerdotes, no heredó ninguna porción del territorio de Israel, también está incluido en esta lista. Así tendríamos 13 tribus si no fuera porque Dan ha sido eliminado. No tengo una buena explicación para estas irregularidades, pero algunos sugieren que Dan y Efraín fueron las tribus que cometieron el pecado de idolatría de forma más drástica en Israel. De una cosa estoy seguro, y es que de igual manera que el Señor, según su sabiduría y soberanía, eligió a 7 iglesias entre las de Asia Menor, también ha elegido a las 12 tribus más adecuadas para sus propósitos eternos. Así que vamos a dejar estas cosas en las manos del Señor, y el por qué, Él sabrá. Inmediatamente después de darnos la lista de los 12 tribus de Israel, Juan observó delante del trono en el cielo una multitud innumerable que salieron, dice en Reina Valera 60, o como dice en la Biblia de las Américas, vienen, uno dice salieron, otro dice vienen, de la gran tribulación.
Estudiaremos más de ella después, pero por lo pronto quiero volver a Mateo 24, donde Jesús enseñó a sus discípulos acerca de los últimos tiempos. Queremos ver la cronología y la misión de estos judíos. Hemos visto una perfecta simetría entre el discurso del Monte de los Olivos y los primeros cinco sellos que Cristo abrió. El quinto sello, que tenía que ver con el martirio, continúa en Mateo 24:10. Si quieres ir allí, vamos a hacer esta comparación. Mateo 24 y versículo 10. Jesucristo lo dijo. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Después Jesús describe el engaño constante y general de aquellos tiempos y la falta de afecto natural en el mundo, versículo 11 y 12. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En el fin, concluye el versículo 13 mencionando la salvación de aquellos que perseveran hasta el fin. Muchas veces comento que no quiere decir que la perseverancia salva, sino que la salvación persevera. Voy a leer el versículo 13 y lo voy a repetir. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, escucho otra vez. No quiere decir que la perseverancia salva, sino que la salvación persevera. Si no es una cosa de obras, de atributos naturales de las personas. Uno que tenga más poder para perseverar que otro. No. Sino que la salvación persevera. Después del quinto sello, en el versículo 14, observamos el éxito del Evangelio y el cumplimiento final de la comisión dada por Cristo. En el fin, todas las naciones del mundo entero serán evangelizadas. Jesús menciona el fin en Mateo 24:13. Ya lo hemos leído. Y entiendo que se está refiriendo al fin de la gran tribulación. En el versículo 15, habla de la abominación de desolación. Vamos a leerlo. Por tanto, está hablando el Hijo de Dios aquí, el Verbo de Dios. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y luego en paréntesis, parece que el autor Mateo incluye estas palabras: el que lea, que entienda. O sea, el lector debe poder entender lo que Cristo está diciendo aquí, hablando de la abominación de la desolación que fue hablado por medio del profeta Daniel. Y esta abominación de la desolación estará colocada en el lugar santo. Ocurre precisamente en medio de la séptima semana de Daniel. Vamos a Daniel para verlo. Daniel capítulo 9. Capítulo 9 y versículo 27. Y él hará, y aquí está hablando del anticristo. No vamos a poder incluir en el momento
todo el contenido de lo que está profetizando aquí Daniel, pero es él aquí es el anticristo. Y el anticristo hará un pacto firme con muchos por una semana. Y esta es una semana de años, sea 7 años. Ahora vamos otra vez a repetirlo, sabiendo estas dos cosas. El anticristo hará un pacto firme con muchos por 7 años. Pero a la mitad, ¿cuántos años? 3 años y medio. Pero a la mitad de la semana, de los 7 años, pondrá fin al sacrificio en el templo, el sacrificio de los judíos. Pondrá fin el anticristo al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bueno, lo que nos importa en el momento es esto, que el pacto será para 7 años, pero el anticristo que hizo el pacto con los judíos, a la mitad de 7 años, 3 años y medio, él mismo pondrá fin al pacto. Y los judíos tendrán que dejar de hacer sacrificios y ofrendas en su templo. Y el mismo anticristo se pondrá en el templo. Y por otros versículos sabemos que él va a proclamarse Dios y demandará la adoración de todo el mundo. Bueno, mucho que uno pueda decir sobre esta cosa, pero este ya es suficiente para saber de lo que está tratando Jesús en Mateo capítulo 24, la abominación de desolación, que ocurre precisamente en medio de la séptima semana o 7 años de Daniel. Después, la cronología del versículo 14 está relacionado con su contexto, desde versículo 13 hasta 21. Es decir, será en los últimos 3,5 años de la séptima semana, que es el periodo de la gran tribulación. En Apocalipsis 7,14, leemos de la multitud que sale de la gran tribulación. Vamos otra vez a volver a Apocalipsis capítulo 7 y lo veremos. Después de esto miré, versículo 9, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero en el cielo, vestidos con vestiduras blancas y con palmas de las manos. Y voy a seguir leyendo para que lleguemos a la definición de quiénes son estos. Y ellos clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío,
ni tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los, escucha, los que vienen de la gran tribulación. La gran tribulación. No, nota el artículo la, no dice una gran tribulación, sino es definido la gran tribulación, la única gran tribulación, los últimos 3 años y medio de los 7 años, donde en medio el anticristo rompió su pacto con los judíos, los traicionó, pues. Estos son los que vienen de la gran tribulación, o salen de la gran tribulación, dice la Biblia de las Américas. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Dónde están? Están en el cielo. Mientras que los 144,000 judíos literales están en la tierra, sellados por Dios. Bien, en nuestro pasaje, la gran multitud en vista, es vista por Juan después de que el ángel selle a los 144,000 judíos. Por eso tiene que haber una conexión con estos dos grupos. Uno de 144,000 judíos, el otro una gran multitud que nadie puede contar. Otra vez, al unir nuestra porción con Mateo 24, veremos versículo 14. Vamos, Mateo 24, otra vez, es lo que relaciona las palabras de Jesús. Relacionen con los de el apóstol Juan en Apocalipsis. Jesús está hablando de el mismo tiempo y los mismos acontecimientos. Mateo 24, ahora versículo 14. Y este evangelio, dice Jesús, ha hablado de que se levantarán muchos falsos profetas. Ha hablado de que muchos serán odiados y matados, y se levantarán muchos falsos profetas, y que el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin de la tribulación, ese será salvo. Y luego Jesús pronuncia los resultados del evangelio predicado durante este tiempo. Versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y así vemos una historia más completa, ¿verdad?, de lo que está pasando durante la gran tribulación. Sugiere fuertemente que los sellados, protegidos y elegidos judíos serán testigos a las naciones durante la gran tribulación, y su testimonio tendrá un éxito inmenso. Una multitud innumerable será salvada. Bueno, hemos leído ya capítulo 7, desde versículo 9 hasta 17. Si es necesario, repetiré alguna parte mientras que vayamos comentando sobre este pasaje. Ahora, estudiaremos acerca de esta gran multitud
que no puede ser enumerada por la mente y capacidad humanas. Es necesario marcar el tiempo exacto en el que ellos son convertidos. Tenemos la respuesta en el versículo 14. El griego original lo deja perfectamente claro. La tribulación, la grande, es lo que literalmente dice el griego. La tribulación, la grande. Seguramente es el mismo tiempo indicado por Cristo en Mateo 24, 15 hasta 21. Él lo introdujo con un evento al que llamó la abominación de la desolación, citando el profeta Daniel. Dijo que los que leen esta profecía deben entender lo que significa. Y por cierto, Daniel lo define claramente. Daniel se refiere a este periodo en capítulo 9, 27, que ya hemos leído, pero también en Daniel 11, 31. Solo dejo que lo apunte. Dos otras partes en Daniel donde habla de la abominación de la desolación. Capítulo 11, 31 y 12, 11. Permíteme relatar lo que pasa en estos pasajes sin meterme mucho en ellos. El anticristo hace un pacto con los judíos por un periodo de 7 años. Esto tiene que ver con la reconstrucción del templo, el tercer templo de los judíos, y la restauración de los ritos de ofrendas y sacrificios. Los judíos no han podido hacer sacrificios por años, porque no han tenido un templo. Ahora, por medio de este hombre que se levanta políticamente en su día, que hará un pacto con los judíos, ellos van a poder rehacer su templo en Jerusalén, en el lugar correcto, para que puedan sacrificar de nuevo. Solamente en este lugar les es permitido sacrificar. Dios ha prohibido cualquier otro lugar. Bien, exactamente en la mitad de estos 7 años, el hombre político se transforma, dejando de ser el hombre de paz que está fingiendo ser, y revelándose como el hombre demente y egoísta que en verdad es, poniendo fin a los sacrificios y exaltándose a sí mismo como objeto de adoración en el templo. Él se proclamará Dios y demandará la adoración de todo el mundo, y el mundo le sigue. Habrá entonces 3,5 años de aflicción extrema sobre la tierra, y las palabras de Jesús marcarán el principio del tiempo en el que, estas son las palabras de Jesús, habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Mateo 24, 21 está marcando Jesús ahí la gran tribulación. No solamente una tribulación, sino el tiempo, como no ha ocurrido desde el principio del mundo, ni acontecerá jamás. Entonces, fácilmente concluimos, esta es la única gran tribulación.
Daniel también definió este tiempo con semejantes palabras. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Le aconsejo, por favor, hermano mío, apunte estos versículos para estudiarlos. Será un tiempo, dijo Daniel, de angustia. ¿Cómo? Cual nunca hubo, mismo que dijo Jesús, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Está Daniel y Jesús hablando del mismo tiempo de 3 años y medio de la gran tribulación. Nada de lo que pasó antes, ni nada lo que pasará después, podrá ser comparado a este tiempo. No veo la manera de poder malinterpretar sus palabras, ni el tiempo de Apocalipsis capítulo 7 que hemos leído. Este tiempo tan oscuro será también un tiempo exitoso en cuanto al evangelismo, sin precedentes mundialmente. De hecho, será un tiempo de avivamiento intenso, imposible de medir o calcular. Vemos esto por la gran multitud salvada. Pues de esto miré, lo voy a leer de nuevo, versículo 9. Miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Dios es el Dios de la redención. Aún en medio del juicio, aún en medio de la gran tribulación, Habacuc oró al Señor de justicia y bondad. Habacuc 3:2, apunte el versículo. ¿Qué dijo el profeta? Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Y esto es lo que va a pasar en medio de los años de la tribulación. La sangre del Cordero todavía avala en la gran tribulación para redimir a los hombres de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Sus vestiduras han sido lavadas y llevan palmas de alabanza en sus manos, como en la fiesta de los tabernáculos, donde habla de eso en Levítico 23, versículo 40. Y en la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, ¿se acuerda? También palmas en las manos. Juan 12, 13. Capítulo 12, versículo 13. La salvación pertenece a Él. Él solamente es capaz de proveer la salvación y distribuirla. Están regocijándose, haciendo resonar al cielo con sus alabanzas. No vemos a gente meditabunda guardando silencio en el cielo. Si el corazón está totalmente iluminado para poder ver la realidad de la vida eterna en un ambiente como es el cielo, ¿quién podrá refrenarse? El cielo no pondrá límites de expresión a los redimidos, al grado en que nuestra alma pueda sentir el efecto del Evangelio. A ese grado clamaremos a gran voz, citando yo la Escritura, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono
y al Cordero. ¿Estás tú dispuesto y preparado para participar en la alabanza celestial? Juan Wesley calculó que el número de ángeles en el capítulo 5 era más de 200 millones. Pero aquí no hay límites de santos, tampoco hay límites de ángeles. El texto declara que son todos los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes unidos y confirmando con un amén el éxtasis del coro de los santos redimidos. Leeremos de nuevo versículo 11. Y todos los ángeles, innumerables, estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y alabaron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ellos dan la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza a Dios. Postrados, Juan no puede identificar a este pueblo tan especial porque no son cristianos como los que él ha conocido. Los hubiera reconocido si fueran de la historia de la iglesia, pero no podía opinar en cuanto de estos. Él esperó humildemente a que el anciano le enseñara. Les identificó como los santos de la tribulación. Sin embargo, han entrado al reino de Dios como todos los demás santos del Antiguo y Nuevo Testamento y de toda la edad de la iglesia. Existe un solo Redentor, y su sangre puede limpiar al más vil pecador en el peor tiempo, para que sea tan blanco con la nieve. Solo así puede estar en el lugar santísimo delante del trono esta multitud. Leeremos para terminar el estudio de hoy el versículo 14 otra vez. Y yo le respondí, Señor mío, tú sabes quiénes son estos. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Dios está salvando aquí una multitud que ni se puede contar. Dios, teniendo misericordia en el tiempo más feo de toda la historia humana, en la gran tribulación se ve la misericordia de Dios. Bueno, amigo, continuaremos con este estudio del capítulo 7 de Apocalipsis en el siguiente programa. Y también, como he dicho, vamos a mencionar el séptimo sello. El Cordero está abriendo todos los sellos. Se han abierto 6. Falta 1 todavía. Y eso lo vamos a estudiar en el siguiente programa. Espero que esté escuchando, porque estas son realidades que la iglesia va a experimentar desde su posición en el cielo también, salvados, porque el arrebatamiento ya hubiera tomado lugar. Así que, bueno, estamos aprendiendo de cosas celestiales. ¿Dónde puedes tú estudiarlo? En cualquier otra parte del mundo, si no es por la Biblia.
y la Biblia es lo que estamos presentando con toda confianza de que nos está hablando la verdad. Dios, ¿recuerda lo que dijo Jesús? Dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él hablará de cosas venideras. Y aquí está el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, enseñándonos de la palabra profética del apóstol Juan. Y nosotros, aprovechando, recibiendo la bendición que Dios ha prometido desde capítulo 1 y creo el tercer versículo. Bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de esta profecía. Bienaventurados somos. Y amigo, esto es lo que queremos para el oyente en este programa. Una gran bendición de parte de Dios, un alumbramiento, una bendición de alumbramiento en su alma, para que pueda saber algunas cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Hasta la próxima programa. Que Dios os bendiga.